unas caries polvorientas, rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de sapo y perdido, de sapo cae, cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, y un pasmo de aserrín en las gargantas del Pedro Achero y de la Juana Humilde, sobreviviendo a tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresan los nombres de mi gente por la picada, por la picada. Bueno, estamos aquí en la localidad de Villa Guillermina y en este caso una vez más para, bueno, hablar con quienes tratan de hurgar en la historia de este y otros tantos pueblos como lo son de los llamados pueblos forestaleros o de la forestal. Vamos a charlar primero con Ernesto Kiener, nuestro amigo, profesor de aquí, muy conocido, que está haciendo un poco las veces de anfitrión. Ernesto, ¿cómo te va? De esta gente de la Universidad de Rosario que está visitando los pueblos forestaleros y en particular hoy Villa Guillermina. ¿Cómo te va? Muy bien, Iglesia. Bueno, mira, yo me encontré con las chicas el domingo por la mañana y empezamos con el tema del lobizón. ¿Viste? ¿Alguna relación con la cuestión suya? ¿Pura casualidad? Sí, pura casualidad. ¿Viste? Yo soy ahijado del doctor Fandisi, y bueno, el séptimo hijo varón, y ya me ponen el mote del lobizón. Yo no lo iba a decir, lo dijiste vos. Bueno, y... O sea, ellas vinieron a buscar a la visión de Guillermina y todos le dijeron, vive detrás de la iglesia. Exactamente. Y nos encontramos ahí de la iglesia en la cuadra más allá, ¿no? Y bueno, y toda la gente que viene a nuestro pueblo y quiere contar nuestra historia, nosotros tratamos de atenderles lo mejor posible. ¿Hay tanto para contar? Hay mucho para contar. Y bueno, estamos acompañándole un poquito a estas dos chicas, para que hagan su trabajo y que nos conozcan un poco más a nivel provincial. Bueno, gracias, Ernesto. De nada. Bueno, vamos a charlar. Que tuviste la amabilidad de venir hasta acá. Bueno, un gusto, un placer siempre. Vamos a charlar con la licenciada Cristina Pascuali. Usted es antropóloga. Así es, antropóloga con orientación en arqueología. Bueno, ¿de qué se trata esto de el relevamiento de los pueblos forestaleros, las historias tan, tan ricas de estos pueblos? Así es, como decís vos, los pueblos forestales y las historias. Es un proyecto que tiene concesión de área desde el año pasado. Se llama La Forestal y sus Pueblos, siglos XIX y XX. Y estamos tratando de relevar todos los pueblos forestales, en los pueblos fabriles, como así todos los que sean los pueblos en relación al ferrocarril y al puerto. Es una concesión de área que para 2,5 millones de hectáreas, que fue la forestal, pero creemos que es necesario tratar de articular los pueblos y poder generar una nueva investigación que articule cada pueblo, cada puerto, cada kilómetro, cada estación en una investigación amplia. Y bueno, estamos de a poco relevando, estuvimos en La Gallareta, ahora estamos en Villa Guillermina y queremos trabajar no solo con los documentos históricos, con los antecedentes, con todas las investigaciones que hay en relación a la forestal, sino que también estamos incorporando las memorias. Nos interesa mucho el tema de recuperar las memorias de los pueblos, lo que la gente nos cuenta es importante, y también estamos trabajando con los colegios secundarios, realizando talleres, porque lo que más nos interesa es la visión de estos chicos, que son el futuro en relación al desarrollo. Es decir, la historia que ellos tienen, las memorias, y cómo están pensando el futuro de ellos en estos pueblos forestales. Bueno, una de las características de estos pueblos ha sido el desarraigo,
la ida de la forestal con todo lo que se conoce, que a lo mejor tenga otro carril de análisis que no le corresponde a usted, el tema de la forestal. Es un punto importante esto, y el desarraigo que generó a su vez también la posibilidad de que el pueblo o estos pueblos no olviden su historia. Son pueblos especiales, digamos. Siempre nosotros estamos, hace un año que estamos investigando en profundidad, aunque hace dos que empezamos el proyecto, pero en profundidad hace un año. Y lo que vamos, que todo lo que está sobre la costa del Paraná no tiene nada que ver con lo que está... Aunque estemos, estemos con referencia a Las Toscas, San Antonio y otros pueblos, a menos de 20 kilómetros, 20, 25 kilómetros, o sea, una distancia relativamente corta, digamos. No importa la distancia, podrían estar a 10, pero es otra colonización. De aquel lado tenemos colonizaciones privadas, colonizaciones desde el gobierno, y estos pueblos forestales son producto, como todos saben, de la compañía, a través, bueno, de todas las fusiones que vienen, ¿no? Desde la compañía forestal del Chaco a lo que fue la forestal. Y tienen una particularidad única. Y la tienen también en esta cuestión, cómo hoy están en la realidad provincial y nacional. Son totalmente diferentes, y por eso queremos trabajar el tema de cada comunidad en particular, para después poder llegar a comparar cada pueblo. Esa es la idea. ¿Por qué decidieron hacer este estudio desde la universidad, de la facultad? ¿Cuál fue la idea? ¿De sumar a otros que a lo mejor ya se hayan hecho? Sí, lo que nosotros, siempre en la facultad se hablaba que... Hablamos de la forestal desde la historia, desde la arqueología no hubo nunca un abordaje arqueológico. Y lo que nos pareció interesante es que lo que veíamos es como que hay un proyecto de Villa Guillermina, un proyecto de La Gallareta, hay investigadores locales que trabajan muy bien, Luis Delfino, Coco Crowder, Fito, en cada pueblo. Pero sin embargo, esta idea de poder investigar particularmente cada uno y después ponerlo en relación, a ver cuáles son las diferencias y semejanzas, porque estamos hablando de los pueblos forestales, pero... ¿Hay muchas diferencias? Lo que ustedes hasta ahora están relevando. Ahora relevamos dos, sí, hay diferencias. Hay diferencias y que tienen que ver con la salida de la forestal. La Gallareta es un pueblo que no tuvo el ingreso de ninguna fábrica o de ninguna actividad económica fuerte como lo tuvo acá Ferrum. Y eso está marcando una diferencia muy grande en lo que es la actualidad de cada pueblo. Y en cuanto a historias que se repiten, siempre tenemos las dos posturas, forestales y antiforestales. La forestal fue buena, la forestal fue mala. Nosotros no venimos a... no somos jueces de nada, lo que tenemos que recabar toda esa información y después, bueno, sentarnos a analizar lo que es lo que estamos haciendo. Bueno, están en Guillermina, es el segundo pueblo. Es el segundo pueblo. ¿Qué tienen previsto relevar? Estamos en tratativas, de acuerdo. Bueno, tenemos un problemita de financiamiento, pero vamos a ver, ¿Santa Ana o Tartagal? Villa Ana o Tartagal. Bueno, hablaste de financiamiento. ¿Quién financia esto y por qué las dificultades? Me río, sí. El tema es no tenemos financiamiento, es una cuestión de pura pasión y vocación. Lo que sí tenemos que agradecer tanto a Mirta Sena, presidenta comunal de La Gallareta, como a Roque Chávez, que nos facilitaron el alojamiento, y mucha gente, como el Lobizonte, Armando, que Ernesto. También Ernesto, Arturo. Para mí es Arturo. Arturo, perdón. Que nos está... Otra de las características de los pueblos forestales. Y Corazón de Quebracho también. Te decía, otra de las características de los pueblos forestales, que no se lo llaman por un solo nombre. Amén de los apodos, tienen varios. Es el caso del... Es el Lobizón, es Arturo, es Ernesto, ¿y qué más? El profesor. Y el profe, obvio. Bueno, lo último, ¿qué impresión te estás llevando en estos días acá, en contacto con la gente, fundamentalmente? Muy buena impresión, fundamentalmente con la juventud. No sé, creo que el trabajo, los talleres en los colegios son los que nos están dando una información que no nos la dan los adultos. Creo que los adultos... Las nuevas generaciones. Sí, porque no están tan influenciados de determinados discursos históricos, fundamentalmente, o de peleas de antes.
y ellos son frescos en plantear los problemas o las propuestas a futuro y tienen muchas ganas de quedarse en el lugar. Entonces es como que trabajar con ellos revitaliza y nos da ganas de seguir como para ver otras alternativas del desarrollo en cada localidad que estemos visitando. Muchas gracias. De nada. Bueno, también hay una alumna, en este caso de la universidad, Lara Ferré, que está acompañando este proyecto. ¿Cómo te va? Y bueno, ¿qué impresión te vas llevando de esto, que a lo mejor era un poco desconocido en tu caso? ¿De dónde sos? ¿De Rosario? De Rosario también. Sí, la verdad que dentro de lo que es la carrera de antropología, este tipo de investigaciones es única. Creo que no es muy común incluir más que nada en lo que es arqueología el relato de la gente, las memorias, trabajar en el colegio con los talleres. Así que es una experiencia muy importante para mí como estudiante y también es algo muy positivo para la comunidad, en este caso Villa Guillermina. Creo que en el momento que entreguemos los informes de lo que fue el taller y el relevamiento de arqueológico, van a poder a lo mejor encontrar algunas puntas para trabajar a futuro. Ustedes han conocido esto porque es algo muy estudiado y conocido, tal vez desde lejos, de afuera, el tema de la forestal. ¿Te estás encontrando con algo que no esperabas o que creías de otra manera, de otra forma? Sí, en realidad lo venimos hablando hace tiempo, que tiene que ver con una construcción del discurso histórico, más que nada de gente que no vivió a lo mejor esta historia, que tiene que ver con una carga muy negativa del pasado forestal, de lo que fue la empresa, la cuestión de la explotación y todo esto. Y estamos viendo ya en dos pueblos que estuvimos que la memoria de la gente es completamente distinta, está hablando de un pasado de felicidad, de compañerismo, amistad, de que no estaban tampoco tan mal económicamente. Otra versión de la historia. Exacto. Que hay dos, porque tal vez hayan más. Seguramente hay más, pero hasta ahora, digamos, estamos viendo que hay un discurso que viene de las memorias y de lo vivido, que la historia no estaba considerando. Bueno, es otra disciplina, digamos, pero nosotros a lo mejor, como yo como futura antropóloga, me interesa mucho más saber cómo lo vivió la gente. Bueno, hablando de la gente, los que están viendo esta nota ahora y están escuchando dirán, bueno, sirve para la universidad, para los estudiantes, para la profesora, y que con ganas más que otra cosa, ¿no? Lo están haciendo esto. Pero ¿a quiénes más crees que les serviría y que a lo mejor no lo estén teniendo en cuenta? Este tipo de relevamientos sociales que hacen ustedes de la historia, en cuanto a quienes están en el gobierno, se interesan por conocer, porque a lo mejor en base a esto pueden generar sus futuras políticas, ¿no? Es que sí, el objetivo último de nuestro proyecto es este, es generar, como decía Cristina, desarrollo, que sobre todo estas comunidades que a lo mejor necesitan que haya un trabajo más profundo, el turismo también como salida a esta situación. Creo que la clase política debería ser la primera en preocuparse por este tipo de trabajo. Hay un problema con el financiamiento, como es. Parece que sí, porque están muy pagan tanto dinero en marketing, muchos de los frentes y partidos, para únicamente mostrar a los candidatos que queden lindos, agradables y con un buen discurso, que sería bueno que también hagan este tipo de estudios para que después sean lo más certeras posibles su política, ¿no? Digo, un poco desde las ciencias se puede hacer un buen relevamiento con lo que ustedes realizan. Por supuesto, sí, creo que cualquier político que quisiera utilizar una investigación como esta para mejorar la calidad de vida de la sociedad lo podría hacer y sería fantástico que, como vos decías, en lugar a lo mejor de financiar tanta campaña. Por eso, bueno, como decía, ya estamos agradecidos con Roque Chávez que nos pudo dar el hospedaje, que para nosotros ya es muchísimo. Bueno, vamos, muchas gracias, es muy amable. Gracias. Del quebracho que caía, con un ruido de trueno entre los montes y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores del cachapecu.
cruzando en el obraje, estampé cruzando en el camino de la playa de Rollizos, y la bailanta de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo. Chero y del agua no humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresan los nombres de mi gente por la picada, por la picada. Por la picada.